Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a este Salón Noble de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Saludamos cordialmente a los presentes y a aquellos que van a seguir telemáticamente esta sesión, bien en directo o en diferido. Continuamos con el ciclo que comenzamos el próximo lunes, dedicado a hablar, a reflexionar sobre la importancia de la aviación y de los aeropuertos en el desarrollo de Canarias. Y hoy contamos con don Francisco Javier Osmán Hermida, que es director del Aeropuerto Tenerife Norte, Ciudad de La Laguna. Para introducir la sesión, como siempre, y para presentar al conferenciante, tiene la palabra el responsable de este ciclo, don Rufino García Fernández. Muchas gracias, director. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos hoy la jornada que iniciamos el lunes pasado, que seguiremos hasta el día 11 de mayo. Seguimos un poco buceando en la historia, esta vez desde el punto de vista civil. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy don Francisco. Don Francisco es el director del aeropuerto de Tenerife Norte, Ciudad de La Laguna. Él dice en sus notas que siempre ha vivido en un aeropuerto, o sea, con lo cual sabe de aeropuertos mucho, sobre todo no solo porque lo ha estudiado, sino porque tiene la experiencia, lo ha vivido. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y está en AENA desde el año 2000, o sea, lleva 23 años. En el aeropuerto de Tenerife Sur primero, donde estuvo 13 años en diferentes puestos en el área de ingeniería y mantenimiento, y ya lleva en áreas de operación y seguridad. Lleva 7 años en el aeropuerto del norte, Tenerife Norte, es decir, desde finales del 19, del cual es director. Es máster en administración de empresas y ha impartido diferentes clases y conferencias. Se define de una forma que realmente me ha gustado, muy poética. Dice que es madrileño por casualidad, extremeño de adopción y canario por gratitud. O sea, gratitud que te agradecemos por venir aquí a esta sala a darnos esta conferencia. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, pues nada, muchas gracias. Lo primero, darle las gracias por invitarme. Y bueno, lo primero, advertirles que invitan a un ingeniero a contar una historia. Así que a ver cómo sale. O por lo menos una parte de la historia. Para poner en contexto esa parte de la historia, primero tengo que hacer dos agradecimientos iniciales. Uno es a Luis Utrilla, un compañero de AENA, que ha escrito una cantidad de libros sobre historia de aeronáutica que son muy fantásticos, la verdad, y que animo a todos a leer. Y por otro lado, a Juan Carlos Díaz Lorenzo, al cual no tengo el gusto de conocer, pero tiene un blog de aviación, de aeronáutica, que es realmente fantástico, que también invito a que miren, que se llama Un puesto de mando. Bueno, pues sin más, voy a hacer una presentación de la historia de los aeropuertos y en la historia de Canarias, un poco haciendo un barrido por cada una de las islas, viendo los aeropuertos de una forma, bueno, sobrevolándolos, por así decirlo, y centrándome al final un poco más en los aeropuertos de Tenerife. Y antes de ello, una breve introducción. ¿Cuáles son las razones? Voy a preguntarnos cuáles son las razones por las cuales se crea, se construye una superficie donde puedan aterrizar los aviones, o cuando ya está creado un aeropuerto, ¿qué hace que tengamos que aumentar las instalaciones? Bueno, pues hay cuatro razones básicas que he puesto hoy aquí. Una es, pues, obviamente, las necesidades de negocio. Es decir, un aeropuerto tiene una determinada capacidad y a medida que esa capacidad, la demanda va subiendo, pues el aeropuerto tiene que crecer para atender esa demanda. Entonces, generalmente esa demanda la generan o bien aerolíneas,
aerolínea, que son los clientes principales del aeropuerto, y o el tipo de avión. Es decir, un fabricante de aviones, de repente, saca un modelo nuevo y el modelo de avión condiciona muchas veces cómo tiene que ser un aeropuerto. Vale, otra razón pueden ser necesidades o presiones sociales. En este caso, verán más adelante, cuando hable del aeropuerto de La Palma, cómo el primer aeropuerto que hubo, el de Buenavista, surgió por la necesidad de que la población pues, tuviera una conectividad aérea para sus necesidades de formación, sanitarias, etcétera. Luego, las necesidades políticas. Las necesidades políticas, unas veces justificadas y otras veces no. Pero en este caso ya verán también cómo, sobre todo en los inicios, los cabildos fueron una figura muy importante en la dinamización de los aeropuertos y en esas iniciativas iniciales de crear aeropuertos en las islas. Y luego también iniciativas particulares y privadas. Ahí ya verán en la isla de La Gomera cómo el primer aeropuerto o la primera superficie pues fue promovida por un particular. Vale. Y si hacemos un esbozo muy grande a lo largo de los años de cómo se podría dividir, ya digo, a grandes rasgos, la aviación en Canarias, pues antes de 1920 lo que habían eran ferias, es decir, la aviación en esos inicios pues era tal cual una feria en la cual venía un piloto, generalmente con su propio aeroplano, lo montaba en un barco, lo traía a las islas, buscaba un llano en el cual pudiera hacer una exhibición y se vendían papeletas como si fuera una atracción de feria. Que tenían, por cierto, un éxito muy multitudinario. Por otro lado, los raids eran pues, cuando se juntaban cuatro o cinco o tres o cuatro aviones y lo que hacían era desde un punto de inicio llegar hasta las Islas Canarias dando saltos, ¿vale? Para llegar pues, los tres juntos si era posible, o los cuatro juntos. Y en esos inicios también los hidroaviones se desarrollaron mucho antes que los aviones, porque obviamente al no haber superficies todavía creadas, pues los puertos eran los lugares idóneos para que los hidroaviones pudieran llegar a las islas. Ya un poco entre los años intermedios, los aeropuertos empiezan a ser un símbolo de modernidad, es decir, cualquiera que se precie en una isla, pues quiere tener un aeropuerto o una superficie en la que puedan llegar aviones de diferentes puntos. También otra razón importante son las necesidades del correo postal. De hecho, hay muchas iniciativas durante esos años para que se creen diferentes compañías aéreas que lo que hagan es trasladar el correo postal desde la península a Canarias. Y cuando va un poco ya evolucionando esto, ya pasa a ponerse en funcionamiento y a crearse líneas aéreas que transportan pasajeros, obviamente con plazas limitadas, porque los aviones de la época pues, no eran muy grandes, pero obviamente los pasajeros que podían acceder al transporte aéreo en esa época pues, eran unos privilegiados. Y a partir de los años 60, pues ya los aeropuertos pasan a ser una parte más del desarrollo económico-social de la isla, sobre todo con la llegada del turismo. Vale, pues a raíz de esto vamos a hacer un recorrido muy por encima, como he dicho, de cada una de las islas. En Gran Canaria, en 1918, un piloto francés, Latécoère, crea una compañía aérea. Y con esa compañía aérea lo que hace es hacer viajes desde la península hasta África, hasta Dakar, y empieza a ver las Islas Canarias como un atractivo para o bien volar a las islas o bien que sea un puente para Sudamérica. Y entonces el arquitecto del Cabildo, que ya os digo, ya verán que será una constante en estos años el papel del Cabildo por estar interesado en crear superficies para atraer a la aviación. Elige la Bahía de Gando. Ya desde el principio tenían claro en la isla de Gran Canaria que la Bahía de Gando era la idónea para albergar la aviación. El 17 de enero de 1924, una patrulla militar que hacía el trayecto de Larache-Las Palmas con tres Breguet 14, que son esos aviones
biplanos que ven ahí, y un hidroavión que le hacía de escolta, pues llegan a la bahía, llegan a Gran Canaria. Eran tres aviones que se llamaban, fueron bautizados como Gran Canaria, Tenerife y Archipiélago Canario, y llegaron los tres a Gran Canaria. Ahí se ve una foto de uno de ellos. Iban siempre, en esta primera fecha, iban siempre acompañados de escolta con un hidroavión, porque en aquellas épocas los aviones terrestres, los que te despegaban y aterrizaban sobre tierra, pues cruzar grandes distancias de océano pues no era seguro. Entonces les obligaban las autoridades a que fuera un hidroavión de escolta por si tenían algún incidente. Vale, en 1925, 26 y 27 lo que hay es, como comentaba antes, ya los primeros intentos de crear líneas postales, líneas aéreas que se encargaran de traer el transporte de la paquetería, de las cartas. Y hay muchas iniciativas que ninguna de ellas llega realmente a fructificar. Y realmente porque muchos de los concursos eran, usted cree una compañía aérea para traer el correo, pero aparte haga las obras necesarias para que el avión aterrice, haga las planadas. Entonces eran concursos bastante complicados. Vale, otra de las, ya una iniciativa seria de buscar sitios donde aterrizar, por así decirlo, fue la compañía Lufthansa, ¿no? La compañía alemana, que empieza a realizar por la isla de Gran Canaria y por la de Tenerife a la vez, vuelos de sondeo para ver dónde encuentra zonas más o menos planas que tengan unos vientos que puedan ser favorables para poder aterrizar con sus aviones. Entonces, el primer avión que llega a Canarias es el Arado, que aterriza en Los Rodeos. Curiosamente, el primer vuelo que hacen de prueba con el avión, después de haber hecho estos sondeos con globo, aterriza en Los Rodeos. Y, sin embargo, finalmente estaban decidiendo en ese momento si montaban la base en Gando o en Los Rodeos, finalmente deciden Gando como base. Este es el avión, el Arado, que, como ven, este en particular, esta foto, no es de la isla de Gran Canaria, porque ven ahí los paisanos con la manta esperacera. Y además, fíjense en un detalle, el avión está con el nombre de Tenerife. Eso, cuando lleguemos a la isla, al aeropuerto de Los Rodeos, les contamos por qué es así. De tal manera que el 7 de abril de 1930, por fin, y ahora resaltamos por fin, Gando es declarado como un aeropuerto nacional, lo cual es, como ven en esas fotos de la época, pues una fiesta popular. El pueblo lo ve como una victoria absoluta, porque lleva mucho tiempo desde el Cabildo y de las instituciones locales intentando convencer al Estado, en aquel momento, al Ministerio del Aire, para que montaran un aeropuerto en la isla. Además, en esa época, como verán también en Tenerife, tanto el Cabildo de Tenerife como el Cabildo de Gran Canaria, pues estaban, en una pugna amistosa por ver quién era el primero que montaba en las Islas Canarias un aeropuerto. Entonces, el 6 de mayo de 1930 es cuando llega el primer, ya con Gando como base de Lufthansa, llega el primer avión comercial, un Heinkel 70, y ven esa foto que es justo de esa época. Ya en mayo de 1930 empiezan a aparecer las primeras compañías aéreas españolas, en este caso Clasa, que hace la ruta Getafe-Las Palmas. Y en abril de 31 todavía convivían los hidroaviones, que ya iban perdiendo peso sobre los aviones terrestres. Y ven esa foto de la bahía de Gando con el lazareto aquí en primera imagen, primer término, y ven cómo al fondo hay una rampa de hidroaviones que estaba adecuándose. Vale, seguimos con las compañías aéreas que se estaban creando en ese momento. Una vez que termina Clasa, en 1933 se crea otra compañía, LAPE, Líneas Aéreas Postales Españolas, que ya se encarga específicamente de lo que comentaba, no solo ya del transporte de mercancías, sino que empieza a vender billetes para pasajeros. Y además, una anécdota es que al principio ponían en el billete, se advierte esta frase textual, que se advertía al pasajero, al viajero, de que este itinerario se desarrollaba en gran parte sobre terrenos desérticos cruzados por nómadas insumisos.
alguien debió ver que esto no era un buen eslogan para el turismo y entonces lo cambiaron por otro que decía de paraíso a paraíso, que parece ser que le funcionó algo mejor. En 1935 LAP empieza ya, ven como cada vez los aviones se van, pues obviamente, van evolucionando y hace la línea oficial Madrid-Canarias con el Douglas, con el DC-2, que era ese avión que tienen ahí. Vale, entre 1944 y el 46 empieza a haber una... Es curioso que en Gran Canaria siempre hubo un consenso muy importante para que fuera la Bahía de Gando el sitio donde se ubicara el aeródromo, pero de repente alguien, la Cámara de Comercio, pensó que eso iba creciendo, el aeropuerto iba tomando entidad y que si iban a hacer algo definitivo, quizá Gando estaba demasiado lejos de la capital y que entonces, que ¿por qué no lo llevaban a una finca, a las escaleritas más cercanas al núcleo de población? Bueno, eso se desechó y el Cabildo encargó a dos arquitectos de la época, Alfredo y Salvador, hacer, bueno, arquitectos, ahora tengo mi duda si eran arquitectos o ingenieros, encargaron de que diseñara el terminal, el primer terminal del aeropuerto de Gando, que como ven esos eran los bocetos iniciales que había. En el año 40 empiezan a volar los primeros vuelos charter de compañías extranjeras, en este caso Transair, una compañía sueca, y Gando empieza a despegar de una manera muy importante. De hecho, entre los años 40 y 55 se multiplica su tráfico por 30, en los siguientes años hasta el 70 se multiplica por 20, de tal manera que en el año 70 Gando ya tiene 1.700.000 pasajeros y 41.000 operaciones. Lo cual, eso implica que el aeropuerto tenga que hacer sucesivas mejoras. Lo que les he comentado al principio, el tráfico, la demanda, hace que la capacidad tenga que crecer y tengan que hacerse sucesivas mejoras y obras para atender esa demanda. En 1973, el aeropuerto ya tiene un nuevo terminal que tiene ya esa forma. Y luego, en 1980... se crea la segunda pista, ven ahí a la izquierda la primera pista y la segunda, las obras de, pues ya prácticamente terminada la segunda pista, que actualmente pues está en la zona militar, aunque se utilizan indistintamente las dos pistas para tráfico civil. Y bueno, y ahora, hoy en día, por eso les he dicho que les iba a contar una parte de la historia de cada aeropuerto, ya una vez que hubo el despegue importantísimo del turismo, ¿dónde nos encontramos hoy en día? Pues estas galletas las voy a poner en cada uno de los aeropuertos, para que más o menos lo entiendan. Las galletas de arriba indican los pasajeros en 2019 y los pasajeros en 2022. Obviamente obviamos el 20 y el 21, porque por el tema de la pandemia no son aeropuertos significativos, entonces comparamos el 19 con el 22. Y las galletas de abajo pues indican lo mismo, 2019-2022, pero las operaciones. Para los aeropuertos, para que no sepan, un pasajero, cuando un avión aterriza y despega, se cuenta el pasajero que entra como uno y el pasajero que despega como otro distinto. Y las operaciones lo mismo. Un avión que aterriza y despega es una operación de aterrizaje y una de despegue. Entonces, tener Gran Canaria, como ven, en lo que representa, en lo que respecta a pasajeros, pues tiene un pasajero internacional, obviamente, más que nacional. Pero tiene un componente insular y de tráfico con la península también bastante importante, ¿vale? A diferencia, como verán, de los aeropuertos de Tenerife, que están bastante especializados, vamos a decirlo. Bueno, Fuerteventura. Fuerteventura es una isla que tuvo, a lo largo de su historia, tuvo tres aeropuertos, pero aeropuertos en sitios distintos. El primero, ahí donde ven, en Tefía, esa es una foto actual de Tefía. Otro en Los Estancos, relativamente cerca, y el último ya la ubicación definitiva en el Matorral, donde está el aeropuerto actualmente. Entonces, en 1941, LAPE, la compañía que hemos comentado antes, empieza a requerir, otra vez volvemos a lo mismo, la compañía aérea pues tiene necesidades y requiere un campo de auxilio para las rutas que hacía desde Sevilla a Canarias. Entonces, eso obliga al Cabildo a buscar una superficie donde habilitarla para que, bueno, pues para que puedan aterrizar los aviones estos de auxilio
y también, obviamente, pues para empezar el negocio por su cuenta, para intentar atraer la aviación. Y entonces, como ven ahí en la foto de la derecha, hace esa explanada poligonal para que los aviones aterricen. En 1946, ya Iberia, viendo que tiene una disponibilidad para operar, pues con los Junkers 52 empieza a operar las rutas de Las Palmas, Fuerteventura y Arrecife. Y en 1950 el aeropuerto ya admite hasta tráfico internacional. Si algún avión pues quiere aterrizar, pues puede hacerlo. El problema de ese aeropuerto, y por qué empieza la primera mudanza, por así decirlo, los accesos. El aeropuerto no tenía preparados los accesos, era un camino pues de muy malas condiciones. Y se decide que el tráfico va creciendo y hay que cambiar de ubicación. Entonces, el siguiente es los estancos, el que comenté antes. Bueno, cuando se cierra Tefía, las instalaciones pasan a ser, ahora si ven en Google pone antiguo campo de concentración, porque era una cárcel para vagos y maleantes. Ahora mismo es una casa-taller, creo que. Vale, el 3 de mayo del 52 abre los estancos y cierra Tafía, es decir, se muda. Y los gastos, los corre con los gastos tanto el ayuntamiento como el cabildo. El primer avión que aterriza en los estancos es un DC-3 de Iberia que proviene de Gando. Y fíjense que en los estancos incluso se llega a hacer una segunda pista, que se hace en 1954. ¿Por qué? Porque la primera, que es esa que ven así en transversal, tiene muchos problemas. Tiene problemas de viento, además cruza la carretera que va a Tefía, con lo cual cada vez que tiene que despegar uno o aterrizar un avión, hay que cortar la carretera. Eso genera muchos problemas. Y entonces se hace la segunda, que prácticamente a 90 grados, se ve un poco así la superficie esplanada en la parte de abajo de la foto. De tal manera que este aeropuerto de los estancos ya dispone de dos pistas, para que en función de los vientos pueda aterrizar en una o en otra. Los primeros aviones que empiezan a aterrizar ahí son los Iberias, con el DC-3 y con el Junker 52, haciendo las rutas Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote. Y también la estafeta militar utiliza mucho este aeropuerto para las escalas con los puntos que hay en la costa africana, que tenía pues el ejército, tanto en Cabo Yubi como en Sidifni y en Villa Cisneros. En 1963... a pesar de que ya hayan construido dos pistas en el aeropuerto para el tema de los vientos cambiantes, el problema de los vientos continúa y deciden que hay que buscar otra ubicación, donde los vientos sean más constantes. Esta foto es ya de las últimas instalaciones que había en los estancos, donde ven en primer término donde están los camiones de bomberos, el pequeño edificio y una pequeña plataforma ahí a la izquierda. Entonces, a partir de ese momento buscan una ubicación, que a ver si consiguen ya que sea la definitiva, y encuentran el matorral. Matorral, que es donde está ahora mismo el aeropuerto, y donde se construye a toda prisa una pista y una pequeña plataforma. De tal manera que si ven ahí, en el 67 estaba media pista hecha, en el 68 ya tenían la pista completa con su acceso y una pequeña plataforma, y en el 75 se amplía la pista. De tal manera que en el 69, el 15 de septiembre, es cuando es la apertura oficial. El primer avión que aterriza es un Fokker 27 de Espantas que viene de Las Palmas, y esta es la foto que ilustra el momento de esa llegada del primer avión. En noviembre de 1973 el aeropuerto ya se declara como internacional, y los primeros aviones que empiezan a llegar pues son un 727 de la compañía Condor de Düsseldorf y un Caravelle también de Düsseldorf. Es el precursor, como saben, en Fuerteventura hay mucho turismo alemán. Como ven ya desde los inicios, la isla captó la atención de los alemanes. Y a partir de ahí, como siempre, de los años 70, el turismo pues hace que la isla tenga que crecer, y el aeropuerto, para atender a toda esa demanda. Una anécdota curiosa de la isla de Fuerteventura. En Fuerteventura había otra pista. Había otra pista por ahí escondida que era de don Gustavo, el señor Gustavo Winter, que era prácticamente el dueño de la península de Jandía. Como saben, en la playa de Cofete está la casa Winter. Hay muchas historias sobre si eso era una base de submarinos militares en la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este señor tenía ahí en el sur de la isla una pista
para su avión y para los aviones que él consideraba que debían entrar en la isla. Eso a los militares de la época no les pareció muy bien y entonces le exigieron que hiciera un informe de qué era esa pista que había ahí al sur de la isla. Él de sus propias manos hizo estos planos, le argumentó que era una pista para su uso personal y tal, pero no se lo aceptaron y a partir de entonces tuvo que mudarse al aeropuerto del Matorral. Bueno, lo mismo, ¿Fuerteventura hoy qué? Pues hoy Fuerteventura, como ven, tiene prácticamente el 70% del tráfico internacional, ¿vale? Y el 30% del tráfico pues sigue siendo con vuelos con la península y los vuelos interinsulares. Lanzarote. Lanzarote al principio fue una isla olvidada. ¿En qué sentido una isla olvidada? Es que igual que en los demás había pues estas ferias que comentaba donde pues había mucho interés por ver los aviones y había a los aviadores que llegaban de Francia principalmente y pues hacían suscripciones populares y tal, la isla no le llegaría información, pues no tuvo todas esas ferias. Sin embargo, el 7 de enero de 1924 ven el primer aterrizaje de un aparato de estos, que fue precisamente uno de los hidroaviones que les comentaba que hacían la escolta de Larache a Tenerife. ¿Vale? Aterrizó ahí en la playa, en el puerto, y bueno, fue a partir de entonces como un descubrimiento. Ahí fue cuando empezó el interés de la isla por el tema de la aviación. De tal manera que en 1940-41 se decide que el campo, aquí también parece que acertaron a la primera y decidieron que Guacimeta fuera el sitio donde había que construir el aeropuerto. Además, empezaron a construirlo sin ni siquiera que se lo hubiera aprobado el Ministerio del Aire y con los fondos de una suscripción que había para el aeropuerto de Gando. Menos mal que en el 41 se aprueba, le autorizan el aeropuerto y entonces lo que hacen es que devuelven el dinero a la suscripción que se había hecho en la solución popular para las obras del aeropuerto de Gando. Además, tuvieron unos problemas iniciales porque el Ministerio del Aire pues no encontraba a los propietarios de la finca, así que al final, después de mucho intentar comprarle la finca de donde está el aeropuerto, pues al final, con un acta notarial, se hicieron, inscribieron las tierras como suyas. Vale, y en 1946 se hace la apertura provisional, con una línea que hacía los rodeos, Gando, Arrecife y los dos puntos que hemos dicho antes de la costa africana. En junio del 46 empieza a volar Iberia con el Junker 52 y como estos aviones hacían unas rutas así saltando de isla en isla, lo que se hacía es que cada isla tenía un cupo de asiento. Entonces le tocaban cuatro plazas a la isla de Lanzarote. Eso generaba ciertos problemas, ¿vale? Porque bueno, a veces los cupos de una isla no se vendían y había más demanda de otra isla. Entonces, bueno, hubo un momento en que se eliminaron los cupos y como la demanda estaba creciendo, al avión se le pusieron transportines, o sea, sillas hoy un poco por donde podían, para aumentar las plazas a 22, de 16 a 22. También se abrió el aeropuerto militar y nuevamente los gastos de mantenimiento corren a cargo del cabildo. Insisto en que los cabildos en estas épocas iniciales tenían muchísimo interés y fueron una parte muy importante del desarrollo de los aeropuertos en las islas. En abril de 1952 entra el Douglas, otro avión. Verán también que en toda esta historia que les voy contando de los aeropuertos hay determinados tipos de aviones que al entrar en funcionamiento generaban unas necesidades en la infraestructura, los que les comenté al principio, ¿vale? Que determinados modelos de avión hacen que la infraestructura deba adaptarse. En este caso, el DC-3 hizo que hubiera que asfaltar la pista, o sea, y estos aviones no podían aterrizar en una superficie de tierra. Los aviones van creciendo, Iberia con el Fokker 27, Iberia empieza también a abrir con otro avión, con el Convair 440 líneas con Las Palmas, Lanzarote, Sevilla, Madrid, Espanta, una compañía nueva también que empieza a operar en la isla. Vale, eso exige nuevamente que aviones más grandes
ya la pista no sea suficiente con que esté asfaltada, sino que tiene que estar afinada y hay que afinar la pista. ¿Vale? En 1970 él se convierte en un aeropuerto internacional. Por aquí el presidente del Cabildo de la época fue muy insistente con las autoridades de la península para que desarrollaran el aeropuerto y se hizo una nueva terminal, una nueva plataforma y empezaron las empresas, incluso los nórdicos, el turismo nórdico, a llegar, ¿vale? Con aviones de, pues eso, que venían, el primer avión con 118 pasajeros a la isla. Con lo cual, lo mismo, el turismo internacional vuelve a crecer muchísimo, una demanda importantísima que hace que el aeropuerto deba crecer a mucha velocidad y llega una época de muchas mejoras. O sea, hacer una, venga, ahí el terminal antiguo, una plataforma tiene que crecer mucho, bueno. Y el terminal. En el terminal ya es cuando empieza a verse la mano de César Manrique, bueno, y se ven los diseños, empieza a colaborar en el diseño de cómo deben ser las instalaciones del aeropuerto. Lo mismo, el crecimiento importantísimo del turismo hace que hoy en día nos encontremos con un aeropuerto de 7 millones de pasajeros, con un 70%, un 66% de tráfico internacional. Vale, la isla de La Palma. La isla de La Palma, en principio, los primeros servicios de transporte eran en la playa de Tazacorte, ¿vale? Con una compañía, la Compañía Marítimo Canaria. Pero enseguida empiezan ya, La Palma fue una de las islas más activas por parte de las autoridades locales en exigir la creación de un aeropuerto. Y además, no solo eso, sino que fue muy exitoso. El transporte aéreo en La Palma fue, como verán, muy exitoso. El Consejo de Ministros aprueba en 1951 el aeropuerto de Buenavista, que está en ese punto donde ven ahí, y que en esa época, pues miren el páramo que era, un páramo ahí prácticamente de tierra para cultivar. Entre el 53 y el 54, el Cabildo Insular y el Ministerio del Aire, esta vez al 50% cada uno, acometen las obras de la adecuación de lo que sería el aeropuerto de Buenavista, que está a 350 metros de altura y donde el Ejército del Aire aquí se involucra muchísimo en la construcción de este aeropuerto. Como ven, el aeropuerto pues tiene una pista que se ve claramente y empiezan a operar los Junkers 52 de casa, el DC-3 de Iberia, y la isla este aeropuerto empieza a tener los aviones con una ocupación del 100%, algo que no era, que era, vamos, insólito en aquella época. Empieza a crecer muchísimo y el aeropuerto es utilizado tanto por vuelos interinsulares, nacionales, turismo internacional, está preparado, se utiliza también para escala con Sudamérica, es decir, tiene un éxito muy importante el aeropuerto. De hecho, fíjense, el 22 de septiembre de 1955, el día de la inauguración, los aviones ahí, la gente, o sea, tuvo muchísimo éxito este aeropuerto y muchísima acogida por parte de la población. Sin embargo, empiezan los problemas con ese aeropuerto. Entre el 56 y el 58, el aeropuerto, que está atravesado por una carretera, pues, necesita que se pongan unas barreras cada vez que aterrizan los aviones, tiene un viento cruzado que hace que haya que suspender muchas operaciones, está en un sitio donde hay invasión de ganado, hay lluvia y niebla, y además se ve que no tiene margen de mejora. Los aviones, de hecho, Iberia tiene que poner en algunos de sus aviones, incluso cohetes para despegar en una pista tan corta, y se ve que el aeropuerto se está quedando pequeño, ¿vale? Entonces empiezan las búsquedas para un nuevo aeropuerto y se ve que Mazo es el sitio ideal. ¿Qué acelera la apertura de Mazo? Pues un incidente que hay en 1970 con un Fokker 27 que no consigue aterrizar en la distancia de la pista que tenía disponible y cae por el talud al final de la pista. No hubo que lamentar daño, pero eso causó en el aeropuerto, en la sociedad palmera, pues generó una consternación importante, a pesar de que no había habido, por suerte, ningún fallecido, y exigió la apertura inmediata del aeropuerto de Mazo, que todavía se encontraba en obra, ¿vale? Como ven, esto es una foto sacada actualmente de Google, se ve todavía hoy en día lo que era la pista del aeropuerto. Se ve todavía incluso restos de la antigua torre de control. Bueno, en 1970 se abre el aeropuerto de Mazo.
con una pista, una pequeña plataforma, un edificio terminal, pero las autoridades insulares exigen que el aeropuerto crezca más. Insisto que esta ha sido una de las islas donde la aviación ha tenido más interés, tanto en las autoridades locales, como también, no decirlo, del Ministerio del Aire, como también de la propia sociedad, que lo exigía. Entonces, se hace una pista más grande, en 1980 una pista más grande, una escollera, la carretera pasa por debajo de la pista, es decir, se hacen un montón de adecuaciones y de crecimientos de la infraestructura del aeropuerto. En noviembre del 87 se abre a vuelos internacionales, pues, los vuelos de la LTU, los 757 que vienen de Alemania, y los DC-9 de Iberia, que el primer reactor que tuvo Iberia lo bautizó en honor a un aeropuerto y a una isla que iba muy bien y que acogía con muy buenos ojos la aviación, pues lo bautizó como Santa Cruz de La Palma. La Palma hoy en día, pues obviamente su tráfico es eminentemente nacional, prácticamente tiene un puente aéreo con Tenerife, con muchas operaciones. El tema del volcán, pues obviamente ha hecho que la planta alojativa de la isla pues descienda y pues bueno, pues ahora mismo esté un poquito en cifras inferiores a lo que era 2019, que fue un año de récord. Pero vamos, dentro de poco seguro que se recupera de manera completa. El hierro, en la primera operación aérea que tuvo lugar en el Hierro fue en 1955, fue un rescate aéreo de un helicóptero, el Sikorsky S-55, que fue el primer hito aéreo, la primera aeronave que aterrizó en el Hierro. Y además coincidió con la primera operación del Servicio Aéreo de Rescate de Canarias, que se había creado recientemente. En 1962, el Cabildo consigue convencer al Ministerio de Aire que necesitan un aeropuerto en la isla y entonces empieza una comisión de estudio de posibles ubicaciones. Una de las que se manejó, una isla complicada orográficamente, fue la meseta de Nigdafe, que ven, está ahí más o menos en el centro de la isla, donde ven. Pero al final se decide que no, que lo mejor es el Llano de los Cangrejos, que es donde está actualmente el aeropuerto. Lo que pasa es que el Ministerio del Aire ve que no es proporcionado hacer un aeropuerto regional en la isla. O sea, en una isla que no tiene demanda y que, por lo tanto, no resulta proporcional. Sin embargo, entonces lo que pretende es que sea un sitio para aviones de despegue corto o para helicóptero. Las autoridades locales no están por la labor y el alcalde de Valverde, con su insistencia, consigue que, bueno, en el 68 a 72 se construya una pista, una plataforma y un terminal un poquito más grande. De tal manera que el 27 de octubre de 1972, una Dornier 27, que es esa avioneta que vemos ahí, es el primer avión que aterriza, pero la inauguración oficial tiene lugar el 12 de diciembre del 1972. Empieza a operar con la isla Iberia desde Tenerife Norte con el Fokker 27, Aviaco, tanto con Tenerife Norte como Las Palmas, también con el Fokker 27 en 1982. En 1990 hay un hito importante, o sea, la torre de control que tenía el aeropuerto, como curiosidad, estaba obviamente en la zona del terminal, con lo cual miraba hacia la pista, pero se dejaba a la espalda todo lo que era la aproximación, que son visuales, al aeropuerto a la pista, con lo cual no era lo idóneo. Con lo cual lo que hicieron fue cambiar de ubicación la torre y la torre se puso al otro lado de la pista para poder ver las aproximaciones de los aviones. El 1 de junio del 90, Winter sustituye a Aviaco y aparte, en el 91-92, nuevamente un avión obliga a modificar una infraestructura. Entra en servicio la ATR-72, que necesita una pista más larga. Winter empieza, lleva un par de años operando, con lo cual es necesario, para atender en la Isla del Hierro el nuevo ATR-72, ampliar la pista. Bueno, se amplía la pista y se construye el túnel de acceso al aeropuerto, que, como saben, pasa por debajo de la cabecera de la pista. Obviamente, el aeropuerto del Hierro tiene frecuencias con Tenerife Norte y con Las Palmas y su tráfico es eminentemente interinsular. La Gomera. La Gomera es un caso muy particular porque aquí fue donde, antes de que siquiera las autoridades locales se plantearan hacer un aeropuerto, un particular decidió hacerse un aeropuerto.
era el Revolcadero, que era un naviero, don Álvaro Rodríguez López Brown, que creó una aerolínea, Aerocasa, que además se utilizaba bastante para uso particular, se utilizaba como aeródromo de rescate del Aeroclub de Tenerife, para empresas de fumigación, para escuela de pilotos, etc. Esto era una foto de 1968 de la pista. Si esto es actualmente, he cogido una foto de Google Earth, y como ven, en primer término se puede ver el Revolcadero, que todavía se ve ahí la pista, el vestigio de la pista, y en segundo plano se ve la pista actual del aeropuerto de La Gomera. Bueno, ya cuando se deciden las autoridades locales y consiguen convencer de que el aeropuerto necesita que la isla necesita un aeropuerto, empiezan los primeros estudios, los estudios de ubicación, ¿vale? Que se hacen, la verdad es que cuestan mucho. No hay una predisposición, y aparte porque era bastante difícil, pues buscar un aeropuerto donde ponerlo. Hubo dos etapas bien diferenciadas entre el 62 y el 68 y entre el 75 y el 90, en el cual sí que se trabajó en estudiar una ubicación del aeropuerto. Pero principalmente en el 80, a principios de los 80, hubo una serie de problemas, como evacuación de heridos, el fallecimiento que hubo en un incendio de varias personas, entre ellas el gobernador civil de la provincia, obligan a que la isla necesita un aeropuerto. Y a pesar de que se intentan buscar ubicaciones, el aeropuerto es muy complicado. Tiene una ubicación complicada, tiene una orografía complicada, además el parque de Garajonay está protegido. Es muy complicado, hasta que por fin se consigue, la zona donde está actualmente el aeropuerto, pero que exige una serie de obras importantes para adecuar el terreno. Vale, las obras son financiadas al 50% entre la comunidad autónoma y los fondos FEDER, y en 1995 el aeropuerto pues, pasa a ser uno más de la red de AENA. El aeropuerto de La Gomera, obviamente, también sus vuelos son al 100%, interinsulares, lo que ha tenido un crecimiento muy importante desde 2019 y 2022, ¿vale? De pasar de 77.000 pasajeros a 95.000, pues un crecimiento bastante importante. Y bueno, ya entramos en la isla de Tenerife. La isla de Tenerife, el primer evento que hay de aviación tiene lugar el 10 de mayo de 1913, en las fiestas de mayo. Como comenté antes, en las fiestas de mayo contratan a un piloto, a León Garnier, para que venga a hacer una serie de espectáculos aéreos. Viene unos días antes, empieza a estudiar en qué zonas puede aterrizar, puede hacer los vuelos, no aterrizar, hacer los vuelos del propio avión, porque el avión viene en un barco, lo llevan a esa zona, a una explanada que hay en Ofra, y ahí es donde deciden hacer un par de vuelos. El vuelo solo dura, con ese avión que era el Blériot, solo dura 7 minutos, porque desgraciadamente pues tiene un accidente. Un accidente que le rompe la hélice, le rompe el tren, y en aquella época pues prácticamente se fueron el final del espectáculo aéreo de la fiesta de mayo. En 1923, como comentábamos antes, la compañía Lacoter, estaba buscando un sitio en Gran Canaria, en las Islas Canarias. Igual que Gran Canaria se estaba moviendo para buscar una zona, el cabildo de la isla también quiere pues no ser menos y buscar una zona donde puedan aterrizar los aviones. Y encuentra dos zonas, una explanada en la finca y otra en el bailadero, en el sur de la isla. El raid que comenté del Arache a Gran Canaria, que luego iba a Tenerife, sufrió un incidente, uno de los aviones en Gran Canaria, y a Tenerife solo llegaron dos, ¿vale? Dicen por ahí las crónicas del momento, no sé si eran verdad, que en Gran Canaria se estropeó el Tenerife, en Tenerife se estropeó el Gran Canaria, y el único que pudo volver sano y salvo era el archipiélago canario. Eso generó en los tabloides pues bastante literatura. El cabildo empieza entonces a buscar distintas ubicaciones y apuesta en principio por la cuesta. La cuesta va a ser su aeropuerto. Pero Lufthansa, que por ahora se acuerdan, era la compañía que estaba en ese momento apostando y sondeando las islas para ver dónde podía poner su base, apuesta por un campo provisional en los rodeos, porque necesita empezar ya a volar, empezar a hacer sus vuelos de prueba. Y entonces, bueno, pues no le queda más remedio al cabildo
que adecuar los rodeos. Entonces, el 5 de diciembre de 1929, lo que os comentaba antes, el avión que venía, el primer avión de el arado, llega por primera vez a la isla. Como ven, esa es la foto, el momento en el que aterrizó, con lo cual las masas pues, eran incapaces las autoridades locales de controlarlo. Y luego, al día siguiente, unos días después, el avión salía hacia Las Palmas, el Cabo Yuri, Sevilla, y volvía a Berlín. ¿Se acuerdan que en la primera foto salía el avión con el nombre de Tenerife? Pues porque cuando aterrizó aquí en la isla, el obispo se apresuró a bautizarlo con Tenerife y así se quedó. Se quedó por poco el avión porque cuando llegó a Berlín, en una niebla espesa y tal, tuvo un accidente y desgraciadamente pues murieron casi todos, creo que solo se salvó el mecánico. Vale, entonces, el 29 de diciembre de 1929 entra una figura muy importante de la época, que fue Ernesto Navarro y Márquez, que fue un técnico del Consejo Superior de Aeronáutica, es decir, una persona que venía de Madrid a sondear dónde se podían hacer aeropuertos en las Islas Canarias. Y fue una de las personas que más contribuyó a presionar, junto con los cabildos, a el Ministerio del Aire para que apostaran por Canarias, para que apostaran por crear aeropuertos aquí. Sin embargo, él siempre apostó por los cristianos. Decía que los cristianos eran más idóneos que los rodeos. Sin embargo, el cabildo seguía, ya que habían empezado los rodeos y habían visto que las primeras pruebas funcionaban, pues por los rodeos. De tal manera que, fíjense que en esta especie de pique que tenían los dos cabildos por ver quién era el primero que ponía o que declaraba un aeropuerto en su isla, ya el 7 de abril del 30, Gando había sido autorizado como aeropuerto nacional. Por lo tanto, el cabildo tenía que decidirse ya a ver qué terrenos eran los que intentaba declarar como aeropuerto nacional. Propone tres. Propone los rodeos, el puerto de la Santa Cruz y los cristianos. Y solo lo autorizan desde el Ministerio del Aire los rodeos y los cristianos. Son los únicos que les autoriza como estos pueden ser declarados aeropuertos nacionales. En 1933, nuevos estudios, esta vez por parte de la Dirección General de Aeronáutica, proponen cuatro alternativas: el Rosario, Candelaria, Güímar y los cristianos. Pero se desechan las tres primeras y sigue siendo los cristianos la única que está activa. Como ven, como les comentaba antes, igual que el Cabildo de Gran Canaria, desde el primer momento tenían claro, pues obviamente porque la isla, desde el punto de vista de la orografía, pues era más fácil que la isla de Tenerife, pues tenían claro por el campo de Gando, aquí en Tenerife sí que hubo muchas intentonas de buscar uno u otro sitio. En 1936, a pesar de que hay informes de que dicen que los cristianos es más idóneo que los rodeos, el cabildo apuesta definitivamente por los rodeos. Ve que entre tantas decisiones se están quedando atrás y, bueno, a pesar que hay un parón en la guerra civil, pues se reabre al tráfico los rodeos en 1941 con aviones de Iberia, el Dragón Rapid, que viene de Gando. En 1943 se hace el hangar y el terminal. Esta foto, pues bueno, para los que trabajamos en Tenerife Norte, yo creo que para mucha gente es un poco icónica porque son dos instalaciones del aeropuerto, el hangar y el antiguo terminal, que merece mucho la pena mantener y dentro de todo de lo posible, tal como estaban en su momento, ¿vale? Y que perduren todo lo que se pueda y más. Si dan cuenta, esta era más o menos en la época en que ahí se está construyendo el hangar, en 1941, más o menos lo que era el aeropuerto de Tenerife Norte. Unas pequeñas instalaciones y luego una explanada gigantesca, lo más, bueno, una explanada, lo que se podía, con un círculo en el medio que marcaba un poco cómo había que aterrizar, en perpendicular a esa línea que era el nombre del aeropuerto, los rodeos. Un poquito más adelante pues ya va evolucionando el aeropuerto y en el 58 ya se ven pues ya el terminal todo completamente construido, el hangar y una pista en los terrenos actuales. En el 60 y en el 62 el cabildo encarga nuevos estudios de ubicación del aeropuerto. Y nuevamente un avión, la entrada en funcionamiento de un avión obliga a acelerar estos estudios, ¿vale? En este caso es el DC-8, que es un avión que necesita pues una pista más potente, además se ve que va a crecer el tráfico en la isla. Se decide
volver a estudiar Weimar, pero Weimar ya definitivamente se descarta porque no es posible en un futuro conseguir una pista de 3.000 metros. En el Médano, el problema es la distancia, es decir, en el sur de la isla, los cristianos, en el Médano, no se puede tampoco hacer un aeropuerto, aunque hubo ahí hay un aeródromo que si van ustedes por el sur de la isla, entre la playa del Médano y la playa de la Tejita, todavía hay los vestigios de un antiguo aeropuerto que había, Tomás Cerolo, que bueno, duró unos cuantos años y sirvió para los aviones de C-3 para que hicieran algunas escalas para algunos temas, sobre todo para temas de rescate que había en el sur de la isla. Bueno, en todas estas decisiones se vuelve otra vez a apostar por los rodeos. Han visto que los rodeos, a pesar de que no convencía, ¿vale?, por sus condiciones, al final siempre obligaba a que era un aeropuerto que estaba cerca del núcleo poblacional y en el cual finalmente había que invertir en él. Bueno, pues se hace una ampliación de la pista. Entre 62 y 65 hay un importante crecimiento económico de la isla de Tenerife. Muchísimo. Lo que hace que la aviación pues demande que los rodeos tienen que seguir adecuándose. Pero llega una época, bueno, un poco negra para el aeropuerto, porque, bueno, hay un accidente del Super Castellation de Santa María de Iberia, que además fue el primer avión de esta marca, que era muy peculiar, como ven, compraron, pues se estrelló. Además había inundaciones de la pista. Luego en el 65 volvió a haber otro accidente de un DC-3 de Espanta. Eso hacía que ya había habido dos accidentes en la isla y en el aeropuerto de Los Rodeos, entonces se autoriza por parte de las autoridades la construcción del futuro Tenerife Sur en 1970. Como ven, esto es una foto de la época en la que pues no era nada, era un páramo de tierra. Pero mientras, insisto, como la demanda de aviación no paraba, pues hay que seguir mejorando el aeropuerto que se tiene, el de Tenerife Norte. Aparte porque entra en juego otro avión que también obliga a que muchos aeropuertos del mundo se adapten sus instalaciones, en este caso 747. Bueno, como ven, a pesar de que seguimos invirtiendo en el aeropuerto de Tenerife Norte para adecuar las instalaciones, entra una época bastante negra del aeropuerto o de los alrededores del aeropuerto, porque muchos de los accidentes que se achacan al aeropuerto pues no fueron, obviamente, por su estricta culpa de las condiciones meteorológicas del mismo. En el 72 hay un accidente muy grave de un Convair 990 con destino Múnich, que se accidenta en el aeropuerto. Obviamente el accidente del 27 de marzo de 1977, que todos conocemos. Hay otro accidente en el 78, lo que pasa es que este no tuvo un avión de Sabena, un 707, que al aterrizar pues vino con el tren delantero roto y se incendió, pero ahí no hubo víctimas. En el 1980 vuelve otro accidente de un 727 de la compañía Daner en la montaña del Diablillo. Toda esa década de incidentes hace que ya la presión social sea insostenible y se aceleren las obras del aeropuerto del sur que se estaban construyendo, ¿vale? Ahí ven una foto de la construcción. El aeropuerto se había construido, en Reina Sofía ya estaba construida la pista y la plataforma, pero el terminal, bueno, pues todavía no era una prioridad porque tal. Sin embargo, estos accidentes y la presión social, como digo, obligan a que se construya y se ponga en marcha lo antes posible el terminal de Tenerife Sur. Tanto es así que, bueno, normalmente el hormigón, pues cuando se tarda en fraguar unos 28 días, aquí había que acelerar los tiempos el máximo posible y se llegaron a utilizar mantas calefactoras para que el hormigón fraguara en muchísimos menos días y poder acelerar las obras. De tal manera que el 6 de noviembre del 78 se inaugura Tenerife Sur. Aunque el primer avión que había aterrizado era el 12 de noviembre, un DC-9 de Iberia, que procedía de Lanzarote. Ahí a la izquierda ven un gráfico, que bueno, no me interesa tanto los datos, sino simplemente que vean un poco la tendencia. En el gráfico de arriba está el tráfico de Tenerife Norte y en el de Sur el tráfico de Tenerife Sur y en el eje horizontal los años. Entonces ven que el año 1978 1977, a partir del accidente, y 1978... pues obviamente es un punto de inflexión importantísimo. El aeropuerto de Tenerife Norte pues prácticamente se cierra para tráfico internacional, solo se dedica a vuelos interinsulares y, sin embargo, Tenerife Sur empieza a crecer de una manera pues brutal.
con lo cual hay que hacer un ambicioso plan de expansión de Tenerife Sur. Tenerife Sur, a partir del año 78, prácticamente ha tenido que ir adecuando su capacidad a una demanda que le perseguía, por así decirlo, los talones, porque tenían que hacerlo muy rápido. De tal manera que nos encontramos hoy en día con dos aeropuertos en la isla muy complementarios, Tenerife Norte y Tenerife Sur, ambos con pues, más o menos un orden de magnitud, aunque ahora lo veremos en la galleta, Tenerife Sur moviendo del orden de 11 millones de pasajeros, Tenerife Norte del orden de 5,6, llegando a los 6, con unas instalaciones modernas en las cuales pues, pusieron mucho empeño todas las instituciones, tanto de las islas como del Estado. Y, como pongo ahí abajo, y los retos que todavía nos quedan, porque, bueno, pues la isla, los aeropuertos ahora mismo tienen capacidad suficiente, Tenerife Norte un poco menos de margen que obviamente Tenerife Sur, la demanda sigue creciendo, pero no serán los aeropuertos los que limiten esa demanda, es decir, la isla pues te acogerá a los turistas o a los pasajeros que pueda acoger, y los aeropuertos pues tenemos que estar preparados para atender adecuadamente esa demanda. Como ven, aquí pongo los dos aeropuertos, Tenerife Norte y Tenerife Sur, en cuanto a pasajeros, 5,8 millones en el 19, 5,5 en el 20. 2019 fue un año muy de récord en toda la red de AENA, y aparte, bueno, aunque ya estamos recuperando los niveles, el tráfico interinsular después de la pandemia ha sido el que se ha tardado un poquito más en recuperar que el tráfico internacional. El tráfico internacional se ha recuperado de manera prácticamente inmediata. Y Tenerife Sur, pues moviendo entre 12 millones de pasajeros. Y en cuanto a operaciones, pues los dos aeropuertos, como ven, tienen operaciones similares. Obviamente, pasajeros tienen mucho más Tenerife Sur que Tenerife Norte, o en operaciones están más o menos por el estilo, bueno, porque obviamente la flota de aviones de Tenerife Norte pues son más pequeñas, son generalmente el ATR, que pues prácticamente el 60% de las operaciones de Winter pues son con ATR. Y nada más, esto es un poco la historia de, una parte de la historia de los aeropuertos de Canarias y la importancia que han tenido en los mismos las autoridades locales. Por supuesto, ya cuando toma el relevo tanto el Ministerio del Aire como AENA, como entidad gestora de los aeropuertos, y la propia sociedad que ha sido demandante de que la aviación, pues una parte obviamente importantísima de las islas, tanto social como económicamente, y bueno, en eso estamos, como he dicho, en los retos que nos quedan por adecuarnos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Muy buenas. Quiero saber qué tal está el proyecto para hacer Bueno, quiero decir, el aeropuerto del sur tiene problemas de cizalladura de viento, ¿no? Sí, bueno, problema. Tiene cizalladura. Tiene ese fenómeno. Dice que por esto lo más problemático es cuando hay viento en cola ambas cabeceras, ¿correcto? Cuando hay viento en cola en ambas cabeceras, lo que ocurre es que, como saben, los aviones tienen que aterrizar y despegar con el viento en contra. Entonces, cuando hay dos corrientes contrarias, lo que hace es que se juntan y se elevan. Entonces, lo que hace es que el avión pierda, o sea, de repente, gane una sustentación sobrevenida que desestabilice el avión. Por lo tanto, esa corriente de cizalladura se puede encontrar sobre la propia pista, que es lo más peligroso, o lo que generalmente pasa en Tenerife Sur, es que se encuentran en la aproximación. Por eso los aviones, cuando van a aproximarse y encuentran cizalladura, lo que hacen es que abortan el despegue. Pero Tenerife Sur es uno de los puertos que, por tener cizalladura, lleva muchísimos años trabajando, es pionero en España y en Europa en temas de estudio de cizalladura. De hecho, otros aeropuertos con problemas similares, como Bilbao y tal, vienen a aprender de los sistemas que hay instalados en Tenerife Sur, los sistemas de detección, procedimientos entre la torre de control y las compañías. O sea, está el tema bastante profesionalizado en Tenerife Sur. Una pregunta, si construyese una segunda pista entre la actual y el mar con el umbral desplazado hacia el Médano, ¿no se evitaría ese problema?
Bueno, primero no lo creo porque la cizalladura no es un tema local de una pista de que esté a 300 metros de separación la una de la otra. Estamos hablando de fenómenos meteorológicos mucho más grandes. O sea, por el hecho de desplazar una pista 300 metros no se va a... Yo soy partidario de que el sur tenga una segunda pista. Yo creo que la economía de Tenerife lo merece, que siempre pues a veces hay algún problema. Las opiniones obviamente son muy respetables. Yo permitiría que discrepe completamente. ¿Cuánto cuesta una segunda pista? ¿Cuál sería el coste? Bueno, no lo sé. Pero ¿100 millones? ¿100 millones no vale una pista, le aseguro. ¿100 millones de euros no vale una pista? ¿200? No, mucho más. ¿300 cuadros? No sé, vamos a redondear. ¿Es 1.000 millones de euros? ¿1.000 millones de euros? Es que tengan en cuenta que no es solo una pista. Estamos hablando de una pista, de todo lo que conlleva una pista, la rodadura, porque para llegar a la pista tendrán que llegar los aviones, o sea, que hacer rodadura. Depende de cómo se haga una pista, tiene que llevar unas instalaciones asociadas. O sea, es algo bastante más complejo que decidir poner una pista. Yo creo que la economía de Tenerife merece eso. Para que tú te das cuenta aquí que una cosa, que aquí lo que vale para la península, otro sitio de la península no vale para Tenerife. Eso me parece. Como le digo, las opiniones son muy respetables, pero. Yo siempre digo una cosa, que aquí en Tenerife se derrotó a Nelson. Aquí a Tenerife le dieron elegir entre Londres y Madrid y escogió Madrid. A ver si eso mereció la pena. A ver si hubiese sido británica, pues a lo mejor los ingleses tratarían mejor a esta isla. Pues yo creo que la economía de Tenerife justifica que el aeropuerto sur tenga una segunda pista, en mi opinión. Como le digo, le respeto mucho su opinión. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muy interesante. La pregunta un poco más técnica. Yo pasé mi infancia en Fuerteventura y recuerdo, no llegué a Tefía, pero sí a los estancos, aterricé y despegué muchas veces con los Junkers y con los DC-3 de Iberia, que nos daban dos algodones para los oídos para poder soportar el ruido. Y la pregunta es, ¿se llegó a faltar el aeropuerto de los estancos, la pista para los DC-3? ¿Y si se asfaltó o si se hizo ya en el nuevo aeropuerto el asfalto, cómo se hizo? Porque aglomerado ni en Tenerife, ni en Lanzarote, ni en Fuerteventura, aglomerado asfáltico había en esa época. Bueno, yo me permitiría que esa pregunta concretamente no se la sé contestar. Es decir, en los estancos creo recordar que sí, por lo que he leído, sí se llegó, no a faltar, pero a afinar, es decir, a pisonar bien la tierra para que pudieran aterrizar los aviones, pero creo que no se llegó a faltar. Y en lo que me respecta al conglomerado, cómo lo traían a la isla de Fuerteventura, no se lo sé decir, no, seguramente. Bueno, en aquella fecha lo que había era macadam y doble tratamiento superficial. No había aglomerado asfáltico. Incluso me atrevo a decir que cuando los Carabel empezaron a operar en Gando, sí, tampoco tengo muy claro que la pista de Gando fuera de aglomerado. Bueno, no, en ese caso no se lo sé contestar. Seguramente usted sepa más que yo de ese tema. No, bueno, las cabeceras de pista en aquella época eran de hormigón. Sí, exacto. Pero claro, la rodadura era de asfalto, ¿no? De hecho, las primeras pistas que se construyeron pues eran losas de hormigón. Vamos, muchas pistas lo que tienen todavía en la subbase, porque las pistas van a lo largo de los años, pues se van recreciendo, sobre todo en las zonas de contacto, en capas profundas, lo que tienen es una base antigua de hormigón, ¿vale? Yo haría una pregunta. Siempre estalla o se plantean los debates de si más pistas y doble pista en el sur y demás. Me parece que el dato que has dado es que el Tenerife Sur tiene en torno de 11 millones de pasajeros. 11 millones, sí. ¿Cuál es la capacidad realmente del aeropuerto del sur? ¿Hasta dónde puede llegar más o menos? Bueno, la capacidad del aeropuerto de Tenerife Sur ahora mismo no me la sé en memoria, pero sí que le puedo decir que Tenerife Sur tiene una pista. Una pista es capaz de mover, creo que la capacidad declarada de la pista del aeropuerto del sur está en 33 operaciones a la hora. Obviamente, si usted hace las cuentas, un aeropuerto que está abierto H24, 33 operaciones a la hora, da para muchas operaciones. Es decir, que la capacidad del aeropuerto está más que suficiente para atender la demanda. De hecho,
aeropuertos del mundo con una sola pista que mueven muchísimo, muchísimos pasajeros, muchísimas operaciones. El aeropuerto de Gatwick, por poner un ejemplo, que tiene cerca de 35 millones de pasajeros, tiene una sola pista. Entonces, no son las cuentas tan sencillas. O sea, hay que hacer subsistemas, analizarlos, y el aeropuerto de Tenerife Sur ahora mismo, y en muchos años, no tendrá problemas de capacidad en absoluto. No, yo estoy absolutamente, perdón, ahora yo estoy absolutamente de acuerdo. Es que, de hecho, en la conferencia tomé nota que los aeropuertos no son los aeropuertos los que limitan la cantidad, o sea, son otras cosas. El trabajo de nosotros, los que gestionamos aeropuertos, es eso. Es decir, nosotros tenemos que mantener la capacidad siempre mayor que la demanda. Claro. Muchas veces, sabiendo que ese juego es difícil, porque adaptar la capacidad muchas veces requiere de infraestructuras importantes que no se hacen de la noche al día. Sin embargo, la demanda, bueno, a pesar de que la demanda tampoco es instantánea, pero la demanda va más rápido que la capacidad. Es decir, de repente puede haber, bueno, como se ha visto en otros muchos aeropuertos del mundo, de repente una compañía aérea decide montar una base en un aeropuerto, traer un montón de aviones a ese aeropuerto y te obliga a que la capacidad se adecue. En este caso, los aeropuertos de Tenerife Sur, no tiene ningún problema de capacidad y puede atender perfectamente la demanda que vaya a haber en el futuro. Tenerife Norte tiene un poco menos de juego. Tenerife Norte tiene una capacidad anual declarada de unos 7 millones de pasajeros, 7,2, estando actualmente pues rozando los 5,8, 5,9. Es decir, Tenerife Norte ya hay planes para adecuar la capacidad a la futura demanda. Un momento. Yo discrepo un poco, creo que con una sola pista la economía de Tenerife está un poquito con el culo al aire, porque cualquier problema que deje inoperativo a esta pista, pues todos los follones que hacen, ¿no? Cuando hay un bloqueo, cuando hay un incidente, cuando hay que reasfaltar la pista, cuando todas estas cosas, yo creo que la economía de Tenerife merece que el sur tenga una segunda pista, esa es mi opinión, hay que verlo desde un punto de vista. Yo, como le he dicho, yo creo que no. Discrepo. De hecho, a ver, que un avión se quede en medio de una pista, me ha pasado a mí, estando en Tenerife Sur, gestionando esa emergencia, bueno, pues pasa una vez cada 20 años, como cuando se queda cerrado una autopista por cualquier cosa, y se tardó 7 horas en gestionar una emergencia, o sea, cosa que en otros aeropuertos del mundo pues se hace un tema generalmente, o sea, no justifica el hecho de que una vez cada 20 años haya un incidente. Norwegian y Jet2, sí, ha habido dos incidentes. Sí, Norwegian, sí, sí. Norwegian, en los dos estuve yo. En 2015 y en 2017. 2015 y 2017, sí. Eso es una anomalía, o sea, no es la estadística no es que cada 2 años haya dos incidentes, eso no es así. O sea, no es un motivo técnico justificable el hecho de que eso para construir una segunda pista. Una segunda pista, yo creo que la economía de Tenerife lo merece. Y en otro sitio de España tú ves trenes de alta velocidad e infraestructuras que cuestan mucho más dinero, que a lo mejor no tienen justificación. O sea, yo siempre recuerdo una cosa aquí, que usted no sé si lo sabía, que la isla de Tenerife derrotó a Nelson, dio su vida por España. ¿Sí? ¿Y para qué sirve eso? Sí, sí. Esa es mi opinión. Pero ya le digo que desde el punto de vista técnico y estratégico y no creo que sea razonable. En el chat hay una felicitación de Alejandro González que dice que excelente ponencia, muy clara, muy bien estructurada. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Y el director que tenía una pregunta también. Sí, hemos visto cómo en el desarrollo de la aviación en Canarias los aeropuertos han ido expandiéndose, alargándose en función de las nuevas tecnologías aplicadas a los aviones, ¿no? Y en este sentido, hace años ya que se intentó crear un avión Airbus de dos pisos que demandaba pistas que se decía que en ese momento no existían en casi ningún sitio de Europa, por lo menos, ¿no? Yo no sé si ese avión ya, creo que está volando ya, ¿no? Que hay vuelos. Bueno, si se refiere al Airbus 380, un avión grande, tiene dos plantas, obviamente, pero... Pero está en vuelo, o sea, está explotado comercialmente. Sí, el 380... ¿Ese avión no podría aterrizar en los aeropuertos canarios? No, sí, en algunos aeropuertos sí. O sea, en Gran Canaria, en Tenerife Sur, normalmente... Creo que tiene que tener una expansión... No, longitud de pista, principalmente, ¿no? Hay luego otros terrenos, luego hay otros parámetros, resistencia de la pista, pues, la rodadura, los estacionamientos de plataforma, etcétera, etcétera.
pero en Tenerife Sur, cuando yo estaba trabajando allí, hubo pues una, bueno, alguna intención en algún momento de que viniera a hacer una escala a un 380 y bueno, estuvimos preparando la operación y no era factible. Muy bien, bueno. ¿No hay más preguntas? Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Muchas felicidades por la conferencia, muchísimas gracias por venir. Les emplazamos el próximo lunes a las 7 de la tarde, en la que la conferencia será la influencia. A ver. El día 17, la influencia de la aviación y los aeropuertos en el desarrollo turístico y económico de Canarias, quedará don Juan Carlos Martín Hernández, pertenece a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y al Observatorio de Transporte Aéreo de Canarias. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias.